quiere saber, todas las personas quieren saber quién es la pareja que está oculta, cuál es la relación que tiene 3 meses. Están por cumplir 3 meses, me enteré, eso sí, obviamente, es un ex chico reality que es participante de Soy el Mejor y una cantante de Candela y Son. Vamos, comentando la gente, por favor, quién creen que es o quiénes creen que son. Ahora sí, vamos a enviarlo. Vamos a enviar un videíto primero, o mejor, la captura en donde ellos están comiendo, que es de ahí donde nace el rumor, y me puse a investigar. La captura, ellos fueron vistos comiendo en un chifa. Ahí estamos viendo Juan del Valle con su ex bailarina de la primera temporada, Yossi Lucero, quien en su momento también tuvo una relación. Pero en la actualidad estarían nuevamente juntos. Lo que se comenta, o mejor dicho, de una fuente muy cercana, sé que tienen 3 meses de relación, 3 meses más o menos de relación. O sea, no es remember, ¿eh? Ya. Es una relación, 3 meses que la han mantenido oculta. ¿Por qué sacó esto a la luz? Porque recordemos que Juan del Valle está siendo vinculado con Yuribeth Cornejo, porque ahora están más cercanos, que sí, que por aquí, que por allá. Pero mira, esa es otra fotito. Ya están conversando. Yossi Lucero, ella es cantante de Candela y Son. Cantante de Candela y Son, por eso yo decía, es un éxito reality que está ahora en Soy el Mejor y una cantante. Ella es integrante de Candela y Son. Ellos mantendrían una relación de 3 meses. Ahora, veamos un videito, un videito pasado, en donde ellos están dando un besito. No. O sea, esto no es de ahora, esto ya es desde hace tiempo, me imagino que ellos tuvieron. Miren, ahí está. Oye, un besito, por favor, que no, que dice mucho. Nada se te escapa. Esto no, yo no me puedo dar un besito con una amiga. No, yo tampoco. Mira todavía cómo están ellos bonitos. Ahora, no sé si tengan los dos TikTok de ellos, donde se ven la casa donde viviría Juan del Valle. Hay que percatarnos de todos los detalles realmente. Qué suertuda ella. Suertuda, ¿por qué tú crees que es suertuda? Porque Juan del Valle es un excelente chico. Es un caballero. Sí. Ya, ese, mira, fijémonos a ella bailando, miremos el techo, miremos la partecita de atrás, no. Allá hay un mesón perfecto. Ahora vamos a ver la de Juan del Valle, esa es la de Yossi Lucero de Candela y Son. ¡No! Ahí está. Diferente un poquito el ángulo. ¡Sapo! Ahí está. El mismo techo, el mismo mesón, el mismo mueble. Los señores compartiendo juntos 3 meses de relación tendría, o van a cumplir 3 meses de relación. Veamos, el techo, obviamente ella está como la cámara un poquito más para arriba, él sí la tiene como más centrada. Pero el techo ni siquiera es igual. ¿Perdón? Mire todo el mueble. El mueble negro. Mire el mueble, todo. El de atrás. El claro, mismo, el mire. El piso. El mesón. Las jefa, sillas. El mesón, por favor. Sí, sí es. A mí no me viene. ¡Ay, jefa! Ya están como. Damos otra captura, ve, otro videito de esta parejita, que por el parecer hacen una muy linda pareja, ella profesional, bailarina, cantante ahora de Candela y Son, y él obviamente un caballero hasta donde lo he conocido. Sí, sí, sí. De un caballero. Sí. O sea, veamos que ya ahí, no está con Britney. Este es un videito. No, por eso me sorprendía. Esto es en el vehículo. Ojo, estas historias fueron capturadas de sus perfiles de Instagram. Ellos pensaron que los habían borrado, pero no, ahí está Luis Conforme. Ellos en el vehículo, mira cómo Juan del Valle se tapa la cara. Es altas horas de la noche porque se ve oscuro, ¿verdad? Ay, no. Entonces, así. ¿Qué hacen amigos? No, ¿qué hacen unos amigos a altas horas de la noche solos en un carro? Pero bueno, tenemos otro videito al parecer, ¿verdad? Ya no hay captura. Ya veo mañana diciendo, exclusiva. Exclusiva, primicia. En todo caso, ahí está, revelado, por favor, ponchame a mí. Besito y todo, o pon doble pantalla, por favor, con el besito. Yossi Lucero, integrante de Candela y Son. Yossi Lucero, integrante de Candela y Son. Y Juan del Valle. Tendrían, o estarían por cumplir 3 meses de relación. Para mí una pareja muy linda, un caballero, profesionales ambos. Sí. Perfecta, una pareja perfecta. Lo que me sorprende es por qué ellos están llevando la relación un poco oculta. ¿Por qué te sorprende?